Hola, ¿cómo están? Soy el SEO del Navegante El Tadeo. Hoy día vengo a hablarles de la confección de los ejes de ruta y explicarles todos los detalles durante la carrera. Muy rápida, ¿50? Bueno, este es mi cuaderno, el hoja de ruta. Ahora vamos a explicarle detalle por detalle cada ítem de los que tenemos anotado acá. Aquí tenemos el rally en que estamos corriendo. El piloto, que en el caso del Tadeo, tenemos el tramo, el rally Osorno, tenemos la cuántas veces se repite, el premio especial y la cuenta regresiva. Y la distancia del tramo. La cuenta regresiva, ¿qué quiere decir? Significa cuántas hojas nos van quedando. Y eso es equivalente a los kilómetros del tramo. Por ejemplo, no sé, pues me quedan 3 páginas y vais pinchado. Y el piloto me pregunta, el Tadeo me pregunta, oye, ¿cuánto nos queda? ¿Podemos parar a cambiar o llegamos hasta el final? Yo le digo, no sé, pues te quedan 3 kilómetros. Entonces ahí te da una referencia si es necesario, por ejemplo, parar a cambiar un neumático o llegar hasta el final. Los días jueves y viernes, en el caso del radio móvil, nosotros hacemos la hoja de ruta. Vamos en auto de calle a velocidad normal y Tadeo me dicta la hoja y yo la voy anotando en el cuaderno. Cabe destacar que cada piloto tiene su idioma. Tú puedes ponerle lo que quieras, pero que entiendas que cada curva es lo que corresponde. Por ejemplo, le puedes poner curva verde y si la curva verde sabes que es a fondo, eso es para ti, es a fondo y es verde. Chao. Hay distintos pilotos, distintos idiomas, pero hay como idioma estándar. Una hoja de ruta estándar es como la del TIR, la de los juegos, pero esa es muy básica. Al final nosotros le vamos poniendo un poco más detalle, tenemos más curvas, otros grados, otras palabras, pero al final el resultado final es el mismo. Y a la larga es saber qué curva es, con qué velocidad tomarla y con qué actitud me voy a enfrentar a esta curva. Aquí les voy a explicar este renglón. Los 140 son la distancia que hay entre curva y curva, no es la velocidad. Tenemos el sube que es por derecha, en este caso, y hay 60 metros después del sube. Tenemos en izquierda 5, que es rápida, y es tarde, que entras un poquito tarde a la curva, y es dos tiempos. Dos tiempos que son dos curvas en una. Bueno, y esto está en naranja porque venimos de una sección rápida. Entonces yo sé, al verla, que viene una sección más peligrosa. Y les comento que la escritura va de cada copiloto. Es la comodidad que tenemos cada uno de anotarlo. Lo importante es que nos entendamos durante el tramo y a la velocidad que vamos. Bueno, y a mí en lo personal, en la lectura, a mí me gusta leerla tranquilo, calmo, y darle una sensación de seguridad y tranquilidad al piloto. Y si nos quedamos sin comunicaciones, por ejemplo, el intercom se queda sin batería, puedes gritar o puedes hacer gestos, por ejemplo, 5, 4, 3. Lo importante es zafar en el momento y poder llegar y hacer el tramo hasta el final. Bueno, ahora estamos dentro del auto. Otra de las pegas muy importantes del navegante es el carnet de tiempo. Cabe destacar que si tú penalizas, llegas tardes o te adelantas, es 100% culpa tuya. Especialmente si te adelantas en el marcaje. También la comodidad adentro del auto es importante. A veces se comete el error que simplemente se busca ir bajo. Pero lo importante es que tú te sientas cómodo para poder entregarle esa seguridad al piloto al momento de leer la hoja de ruta. En muchas circunstancias uno también actúa como psicólogo dentro del auto. A veces pasa que no sé, porque el piloto hizo mal una curva o viene pinchado o simplemente no se siente cómodo y uno tiene que guiarlo para que complete el tramo y no se estrese en demasía y no cometa algún error extra hasta llegar al final del tramo. Bueno, y para terminar el video les voy a dar unos datos más personales de mi forma de confeccionar la hoja de ruta. A la hora de reconocimiento yo llevo una almohada que sirve para que no te vibre el cuaderno en los caminos de tierra. Y la hoja de ruta también. Llegamos al final del reconocimiento y borro todas las letras malas, las arreglo, la pinto. Anoto el amarillo, que son las curvas más rápidas, y el naranja, que son las curvas más lentas. Bueno, y como consejo para los navegantes más nuevos o para los que quieren ser navegantes, es ser trabajador, ser ordenado y ser constante. Y te tiene que gustar esto, porque la pega es bonita, pero hay que ir luchándola. Bueno, y esto es mi vida como navegante en el auto rally. Los invito a suscribirse y que nos sigan en nuestras redes. Y si tienen algún dado, coméntenos, porque se viene nuevo contenido de rally. Nos vemos a la próxima. Ah.